Que me genera esta lesión que me genera como consecuencia el haber tenido que ser intervenida quirúrgicamente. De igual manera he sido víctima de amenazas, en las cuales una de ellas consiste en que yo seré víctima de un accidente en el cual perderé la vida, por lo cual me decido hacer este testimonio para dejarlo a la opinión pública. Este caso de injusticia extrema y de impunidad, en donde se están siendo violentados no nada más mis derechos, sino también los derechos humanos de mi hija, por lo cual hago un llamado al presidente Enrique Peña Nieto pidiéndole que se apersone de mi caso y que se respete el Estado de Derecho de México. En este momento me encuentro en un lugar inhóspito, ya que temo.